tiempo de búsqueda en oración y ayuno del rostro del Señor. Amén, hermanos. Muy bien, 1 Corintios capítulo 8, versículos 1 al 13, dice la Escritura en el nombre del Señor Jesús. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de las comidas que han sido ofrecidas a los ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, el amor es el que fortalece a la iglesia. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho. Pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a los ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay solo un Dios. Puede que existan esos llamados dioses tanto en el cielo como en la tierra, y alguna persona de hecho rinde culto a muchos dioses y a muchos señores. Pero nosotros sabemos que hay solo un Dios, el Padre, quien creó todo y vivimos para Él. Y hay un solo Señor Jesucristo, mediante el cual Dios hizo todas las cosas y mediante el cual nos ha dado vida. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que a causa de tu conocimiento superior, se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes, al alentarlo a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Por favor, se sienta dándole gloria al Señor y que Él nos hable esta mañana por su palabra. Amén, hermanos. Entonces, invito desde ya, retomo lo dicho anteriormente, a los ancianos, vámonos preparando. Porque a medida que, como decía el hermano Freddy, se acerca que el Señor levante la iglesia, más cerca del Señor debemos estar. Y si hay algo que se ve afectado es el tiempo de oración debido a las múltiples ocupaciones, corre por aquí, corre por allá, pero de alguna manera hemos de sacar tiempo para estar a solas con Dios. Créame que multitud de problemas se siguen solucionando, como dice la canción, a solas con Dios. Amén. Vamos entonces esta mañana con la ayuda del Señor a hablar un poco acerca de ídolos, comidas e invitaciones a pecar. Es el tema para hoy. Ídolos, comidas e invitaciones a pecar. Venimos haciendo un estudio de la primera epístola a los Corintios. Vamos por este capítulo 8 extrayendo algunos temas. No vamos versículo por versículo, sino extrayendo algunos temas. Reitero, ídolos, comidas e invitaciones a pecar. Llegamos a este capítulo 8 donde el apóstol sigue absorbiendo preguntas. Él dice en el versículo 1, acerca de la pregunta que me hicieron sobre lo sacrificado a los ídolos. Entonces comienza a hacer una exposición, pero en esa exposición también deja ver que había el problema que venimos tratando desde el capítulo 1, el problema de la egolatría. Porque si notó bien, cada vez que habló del conocimiento superior, está siempre encerrado, está encomillado, está entre corchetes,
para resaltar que es una forma irónica de referirse a aquellos que decían ser maduros, muy sabios y que eso no les afectaba en nada. Pero no estaban pensando en los creyentes nuevos que sí eran afectados por el mal ejemplo de aquellos supuestos sabios. Entonces la egolatría todavía estaba causando daño dentro de la iglesia y mire que ya vamos por el capítulo 8. Amén. ¿Qué es lo que el apóstol dice aquí? Bueno, los hermanos le preguntan si es bueno comer carne y si la conciencia se ve acusada, se ve dañada al saber que aquella carne había sido ofrecida a los ídolos. Para ponerles un poco en contexto, Corinto era, así como en Colombia, por ejemplo, hay ciudades que son principales, está Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, las llamadas cuatro capitales. De ahí sigue Bucaramanga y otras ciudades hasta, por acá nosotros estamos en Sincelejo que nos llaman de provincia. En el interior del país a nosotros nos llaman de provincia. O sea, aquellas las llaman ciudades. En aquella época, Corinto era una de esas ciudades, de unas metrópolis. Y ahí estaba el templo, uno de los templos más grandes de idolatría, donde nada más en el templo de ahí, de Corinto, habían 10,000 damas que se dedicaban al trabajo sexual o prostitutas sagradas que vendían su cuerpo y los dineros recaudados a través de los servicios sexuales brindados a los visitantes, esa era su ofrenda. Y todo eso lo hacían en el mismo templo. Imagínense ustedes qué tamaño era el templo para albergar ese servicio más el salón de adoración. Otro aspecto que quiero resaltarles es que era continuo el sacrificio de animales, continuo. Y se ofrecían toros, se ofrecían ovejas, corderos, de toda clase de animal. Y entonces la carne de esos animales que era sacrificada se dividía en tres porciones. Una porción era quemada en honor al Dios al que se le ofrecía. Amén. Una porción. Otra porción era de los sacerdotes que ministraban. Mire que hay una similitud con la práctica del sacerdocio levítico. Ellos comían de la ofrenda. Y una tercera parte le pertenecía al que ofrecía llevaba la ofrenda. ¿Me hago entender? Una para el Dios que adoraba. Otra porción para el sacerdote que ministraba. Y la tercera porción era para el que traía la ofrenda y se la brindaba a su Dios. Imagínense en un día de esos que hubieran, por decir algo, 40 sacrificios. No había nevera en la casa de los sacerdotes para albergar tanta carne. Porque todas las ofrendas recibían una porción. Entonces, ¿qué hacer con tanta carne? Venían los sacerdotes y se la llevaban a los comerciantes. Y en los expendios de carne había carne sagrada. ¿Oyó? Sí, así la vendían. Carne sagrada. Es interesante mirar la historia de la humanidad cómo el hombre ha legalizado la forma de pecar atribuyéndole un tinte, un matiz sagrado. Por ejemplo, cuando han querido levantarse en guerra con otro, entonces invocan al Dios de la guerra y van y pelean en honor al Dios de la guerra. Cuando quieren emborracharse, entonces tienen el Dios del licor, al Dios Baco. Cuando quieren sembrar, entonces invocan al Dios de las prosperidad, de las cosechas. Y de esa manera entonces legalizan sus pecados. Acá no era la excepción. Cuando ya se había ofrecido el sacrificio y el sacerdote recibía toda esa porción de carne, entonces él tenía contacto con las carnicerías de la ciudad. Y repartía esa carne, ahí se le daba un porcentaje y entonces le agregaban su valor agregado. ¿Cuál era el valor agregado? Que si la ofrenda había sido ofrecida al Dios de la salud, entonces el que comiera de esa carne se sanaba. ¿Oyó? O si la ofrenda había sido brindada al Dios de la prosperidad, el que comiera de esa carne prosperaba. Ese era el gancho. Lo mismo que siguen haciendo los brujos hoy día. Recuerdo hace años en Sincelejo había uno que eso vendía que lo cúralo todo. Cúralo todo y eso, mejor dicho,
por la radio, por todas partes, y será, mejor dicho, la última maravilla, el brujo es. Y un día lo agarró un dolor en la apendicitis que se le estranguló. La apendicitis es la que se estrangula. Bueno, y me cuenta un hermano que fue el que le tocó hacerle la carrera al hospital. Y ese hombre que lloraba en el taxi, y el hermano le dijo, ¿pero por qué no te tomas el curalo todo? ¿Y qué va, hombre, si eso no sirve para eso, es agua cuando se quede cosa? Pero así es el mundo. Así es el mundo. Ustedes lo ven en la televisión. No, es que esta es una astilla de la cruz del Calvario. Que esta es agua bendita del río Jordán. Que esta es la rosa, no sé qué. Y así, y la gente incauta va y lo compra porque cree que eso es verdad. No, que esta es agua allá del milagroso. Y esta es agua, no sé qué. Hombre, no seamos tan ingenuos. Pero eso siempre ha existido. Ahora, hermano, si todas las carnicerías vendían esa carne, entonces, ¿cómo hacíamos los creyentes para comernos un sancocho? ¿Ah? Ya viene un problema. Ya ahora se ubicó ya en el contexto. Entonces, por eso dice, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a los ídolos, es la carne esa. Es cierto, sabemos, y aquí vienen los corchetes, todos tenemos conocimiento. O sea, había un grupo de hermanos en Corinto que dice, a mí eso ni me hace, ni me da, ni me quita. Yo puedo comer carne. Imagínense ustedes que esos templos, hasta restaurantes, tenían espacio donde ellos podían celebrar sus comidas. Sin necesidad de ir a otra parte de la calle. Ahí en el templo había restaurantes donde poder comer sus comidas. Entonces dice el apóstol, sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importante, Reina Valera dice, el conocimiento envanece. Ya empieza a corregir. Ten cuidado que eso que tú dices que sabes tanto, no sea que te hayas envanecido y te has olvidado de lo importante que existe al final, que es el amor a Dios. El que ama a Dios es conocido por Dios, dice Reina Valera. Pero el conocimiento te causa un envanecimiento que te puede sacar de la gracia de Dios. Versículo siguiente. El que afirma que lo sabe todo, se da cuenta, había un grupito de sabiondos, de esos que no se dejan corregir nunca, que todo lo sabe, así vayan en contravía, no, ellos tienen la razón. Entonces, el que afirma que lo sabe todo, en realidad, no es que sepa mucho. Ajá. Pero la persona que ama a Dios, o sea, había un grupo de hermanos que querían ser fieles a Dios, que querían ser sinceros con Dios, pero tenían esa dificultad. Porque está bien que allá en el mundo vendieran la carne, pero es que veían a sus propios hermanos. Y no solamente los veían comer, sino que los veían en el templo comiendo allá los dioses aquellos. Y entonces decían, bueno, si Dios me sacó de la cantina, ¿yo qué voy a hacer de nuevo en la cantina? ¿Y qué hace mi hermano allá sentado en la cantina? Eso me recuerda a lo que yo hacía antes. O sea, la conciencia de los hermanos entraba en un problema. Versículo 4. Entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios. El apóstol dice, eso queda claro, un ídolo no es nada. Y por eso el Salmo 115 lo explica. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen oídos, ojos, manos, pero no pueden hacer nada. Pero ahora, ¿por qué hay culto a los ídolos? Es que hay un movimiento espiritual detrás de todo aquello. Amén. Seguimos. O sea, solo hay un Dios. Existen muchos que se llaman Dios y todas esas cosas. Pero vea la parte final. Y algunas personas, de hecho, rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. El 6. Pero nosotros sabemos que hay solo un Dios. Y el Padre, saltemos al 7. Interesante una reflexión ahí. Bien. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Parémonos un poquito ahí. Pensemos en aquella persona que estando en el mundo perteneció a una familia donde el señor que viste de azul y se pone el sombrerito azul operó a mi abuelito. ¿Se acuerdan? ¿Cómo que se llama? Ajá, ese. Señor Gregorio.
No es que lo operó a mi abuelo, operó a mi abuela. Y algunos le atribuyen milagros y sanidades. No es que somos devotos de la Virgen, de no sé qué. Yo creo en varios santos aparte del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el Sancocho, yo creo en el Sancocho. Y en el Sancocho me gusta el Sancajo también. En esos santos sí creo yo después de Jesucristo. Pero hay tradiciones y nosotros aquí en la costa sabemos, eso aquí es común, que algún antepasado nuestro practicaba alguna de esas llamadas magias y eran curanderos, y el curandero de culebra, y eran parteros, comadrones, y rezaban a los niños que tenían mal de ojo, ¿sí o no? Y que componían con secreto, ¿qué más? Alejaban a los malos vecinos y traían la pata de conejo y la mata de sábila y la herradura. Y ayúdeme, ¿qué más hacían? Ah, ustedes no saben de eso, para darles un curso. ¿Qué más hacían? La herradura. Ponían el escoba. ¿Cómo ponían el escoba? Ajá, ¿y el sapo cómo lo enterraban? Ajá, claro, pregúntele a Juana. Y entonces las chancletas las ponían en cruz y colgaban la tijera atrás de la puerta. Vea una cantidad de cosas. ¿Cómo, mano Martín? Ajá, lo rezaban, edad. ¿Te das cuenta? ¿Usted sabe de qué le estoy hablando? Y esas tradiciones eran transmitidas a un hijo, a una hija, a un yerno, a una yerna, y para que eso siguiera. Y entonces elegían al nieto, elegían a la nieta. Y lo que le voy a decir no me lo contaron, lo he vivido a lo largo de algunos cuantos años de ministerio. He enfrentado casos de posesión demoníacas porque a un niño, a una niña, el papá se le ocurrió ponerle el nombre de determinado santo que el día que su hijo nació. Y no solo le puso el nombre, sino que se lo consagraron y le hicieron fiesta. Al paso del tiempo, esa persona resultó poseída y cuando fui a expulsar el espíritu, me reclamaba y me decía que ese cuerpo le pertenecía porque él se lo habían entregado cuando niño. Y efectivamente los padres lo hicieron. Pero tiene que haber una autoridad superior, en este caso que es Jesucristo. Entonces tocaba desalojarlo. Enfrenté otro caso en otro lugar de una hermana bautizada en el nombre de Jesucristo y todas las cosas, que también estaba poseída por el señor ese de espíritu, que decía que era el señor ese, de sombrerito azul. Ese mismo. Bautizada en la iglesia y con cargo en la iglesia. Cada vez que se movía algo espiritual así, ella se rebotaba y casada y quería ahorcar al marido. Y se lo digo porque me tocó ministrarlo. ¿Qué pasó? Cuando niña, el papá la entregó a un señor de esos curanderos, ese señor la abusó sexualmente y se la entregaron. Y dijo, no, no le voy a contar tantas cosas. El hecho es que esa hermana no era feliz, no tenía paz. Estaba en culto y cuando se mencionaba la palabra, medio se movía el Espíritu Santo, se rebotaba enseguida. No tenían paz, no era feliz ni en el mundo ni en la iglesia. Problemas espirituales. Entonces cuando dice, algunos están acostumbrados, o sea, era común, acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Hermano, pero si es que mi abuelito fue operado, si es que fulanito lo rezaron, y o sea, ellos. ¿Y quién hizo esas obras? Si ya leímos el Salmo 115 que los ídolos no son nada. Ni pueden hacer nada. Entonces, ¿quién hizo esas obras? Tal vez el apóstol Pablo en 2 Corintios 11 nos pueda responder. Pero sabemos que aún el mismo Satanás y sus ángeles se disfrazan como ángel de luz. Amén. O sea, ya hay un movimiento espiritual detrás de todo esto, que son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, ¿lo consideran como? Porque es que ellos lo hacían. Cuando hacían la fiesta era adorando a sus ídolos. Cuando hacían sus comelones era adorando a sus ídolos. Y todo lo que hacían era adorando a sus ídolos. Entonces ellos venían con ese problema del mundo.
Y ahora que están en Cristo quieren desligarse de aquello, pero encuentran en la iglesia, hermanos, que no hay problema, lo ven allá comprando en el casino, ahí están metidos jugando. No, que no hay problema, están orando y pidiendo al Señor una bendición y están comprándose el baloto. No. Entonces yo dice, ¿cómo es esto? Si allá en el mundo yo dejé el mundo y acá dentro hacen lo mismo que yo dejé hacia allá, entonces ¿cuál es la diferencia? Hay un problema de conciencia. ¿Se da cuenta usted cómo va el asunto? Entonces dice el apóstol, aquí hay es que amar a Dios de corazón. Hay que amar a Dios de corazón. Ahora, hermanos, vamos avanzando. Versículo. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. Eso es importante en el culto a los ídolos, por lo que les decía. Si el sacrificio había sido ofrecido al Dios de la salud, entonces quien comía esto decía, no, mi Dios me va a bendecir con salud. Si había sido ofrecido al Dios de la prosperidad, entonces el que comía esa carne de la víctima que había sido ofrecida decía, voy a ser prosperado. Le atribuían a eso. Entonces el apóstol dice, vea, delante de nuestro Dios, no somos más por lo que comemos, ni somos menos por lo que dejemos de comer. Entonces, ¿por qué es que el reino de los cielos no consiste en comidas ni bebidas? Por eso es que él dice esas palabras. Porque si comemos, para Dios comemos. Y si no comemos, para Dios no comemos. ¿Verdad? Avanzamos. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pues si otro te ven con tu conocimiento superior, se da cuenta que está encerrado ahí, ¿por qué? Comiendo en el, ¿dónde? No está en un restaurante en la calle, está en el templo donde fue ofrecido ese sacrificio. ¿Acaso no se sentirá alentado a violar su conciencia? Ah, no, pero si el hermano fulano que de la junta está ahí, yo también puedo, ¿verdad? Ah, pero si el hermano fulano que lleva tantos años está ahí sentado, yo también puedo sentar. Porque él, con su poco conocimiento, razona de esa manera. Y resulta que está siendo arrastrado a volver a la idolatría. Porque no encuentra la diferencia. Amén, hermanos. ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos embolataditos? Dígame. Versículo 11. Así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Hermano, pero una comida nada más me va a destruir. No, no es una comida. Es que al no recibir la revelación de la verdad no va a ser libre, porque solo conociendo la verdad somos libres. O sea, al no saber distinguir el creyente, acuérdese que Hebreos 5:11 dice en adelante que el alimento sólido es para el que por el uso ha aprendido a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, el que ha alcanzado madurez. Pero este creyente no sabe si es bueno o es malo, por eso pregunta. Y por eso el apóstol Pablo está explicando. Ahora, amados hermanos, ya el apóstol comienza a encerrar, a poner contra la espada y la pared a los que se llamaban sabios. Les dice, si alguno de ellos se aparta, si alguno de ellos se pierde, la culpa será de ustedes. Oye, cuando ustedes pecan contra otros creyentes al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, ¿contra quién están pecando? Para ellos está mal, pero tú como sabes tanto, no, eso está bien, a mí no me, ni me quita ni me da. O sea, ahí es donde hay que tener cuidado de no convertir la libertad en libertinaje y no abusar de la autoridad ni de mi posición. Amén. Ni de mi posición, versículo 13. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Entonces, las cosas que yo pueda manejar, debo manejarlas. Debo atenderlas, porque cuenta tendré que darle al Señor. Amén, hermanos. Entonces, en resumen, un ídolo nada es, ¿verdad?
El conocimiento no es autoridad para abusar de lo que sé. Tengo que pensar en los que saben menos que yo. Lo que yo sé no debe servir para humillar al que no sabe, para avergonzarlo y para hacerlo sentir mal, al punto que no quiera seguir sirviendo en la iglesia, al punto que no quiera seguir viniendo a la iglesia. ¿Cuánto dolor me da en el alma de nuestras indelicadezas? Un día estaba yo por ahí por los escalones. Llegó una joven de aquí con un hermano de ella y un primo. Y los muchachos, como muchachos, venían con esos cortes todos así, que parecen unos gallos. Y el primo de ella venía con ese corte así todo. Y una anciana de aquí de la iglesia, mientras echaba la ofrenda, le dijo: aquí en la iglesia no se usan esos cortes. Nunca más volvió el muchacho a la iglesia. Primera vez que venía. Pero mira el recibimiento que le dieron. Entonces, ¿cómo es que nosotros con nuestro comportamiento, en vez de acercar a la gente, la vamos a alejar del Señor? Si esa persona se pierde, ¿a quién cree usted que Dios le va a pedir cuenta? Es lo mismo que estamos hablando aquí. Porque por ellos también murió el Señor. El amén aquí donde empieza a perderse. Ahora, ¿por qué los sabios decían todo eso? Regresamos al capítulo 6 de 1 Corintios, los versículos 12 y 13. No es que yo tengo madurez, yo tengo libertad y puedo comer lo que sea y donde sea, a mí eso no me hace. ¿Por qué? Porque ellos decían esto, vean. 1 Corintios 6, 12 y 13. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa. ¿Se da cuenta? Pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Y el versículo siguiente. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago. Y el estómago para la comida. Eso es cierto, dice Pablo. Aunque un día Dios acabará con ambas cosas, con la comida y con el estómago. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la... Oiga, ¿qué tiene que ver si está hablando de comida con la inmoralidad sexual? ¿Qué tiene que ver el gato con las tajadas? Si viene hablando de estómago y de comida, ¿por qué salta enseguida de la inmoralidad sexual? Fue creado para el Señor y el Señor le importa nuestro cuerpo. Volvemos entonces a 1 Corintios 8. Mientras volvemos a 1 Corintios 8, tal vez esto le vaya ayudando a entender lo que Daniel hizo en el capítulo 1, versículo 3. Acuérdense que aquellos jóvenes fueron llevados a la corte del rey Daniel, Azarías, Misael y Ananías. Y el rey dijo, aliméntenlos con la comida de dónde? Del Ara. No. Ah, la que compran en el 1. ¿Con cuál comida? ¿De dónde procedía la comida para ellos? De la mesa del rey. O sea, lo mismo que como yo. Imagínense, uno acostumbrado a comer por acá suerito con arroz y ahora le ofrecen los manjares de la mesa del rey. Pero se le ocurre a Daniel una brillante idea y dice Daniel, Lola, pero he propuesto en mi corazón no contaminarme. ¿Y qué era lo que según Daniel lo podía contaminar? Le pidió al jefe de los eunucos que no se les obligase a comer la porción del rey. ¿Dónde estaba el problema? Que Daniel sabía que esa comida, que toda la comida que estaba en la mesa del rey, antes de llegar a la mesa del rey, pasaba por el altar de los dioses del rey. Y de esa manera supuestamente estaba bendecida para que el rey comiera comida bendecida. O sea, Daniel sabía eso y como tenía conocimiento, él no podía ir en contra de sus principios. ¿Entiende? Porque es que a veces estamos leyendo y pero esto, ¿por qué? No, ¿por qué es esto? El pueblo de Israel es muy claro en esto. Volvamos entonces acá, a Corintios. Note la palabrita que ya dijo, el cuerpo no es para la inmoralidad. Si saltamos a 1 Corintios 10, vamos a adelantarnos unos dos capítulos más. Vamos por el 8, vamos a saltar al 10. 1 Corintios 10, 6, porque esto va encadenado. 1 Corintios 10, 6, buscando aquí el contexto.
Estas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. El 7. Ni rindamos cultos a quién. ¿Y de qué estamos hablando en 1 Corintios 8? De ídolos. Ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos, como dicen las escrituras. El pueblo celebró con abundante, ¿qué? Comida, ¿y qué más? Bebida, ¿y qué pasó después? Y dice la Reina Valera, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó el pueblo a jugar. ¿Cómo es que es el tema de esta mañana que a mí se me olvidó ya? Como no me trajeron el agua bendita hoy. Ídolos, comidas, entonces ya vamos por las comidas. Y en medio de la comida, en medio de la fiesta, hombre, te invito para la próxima. Pero después que ya el vino estaba por acá arriba y el estómago estaba lleno, entonces, como dice el sabio, no mires el vino cuando rojea en la copa porque se entra suavemente, pero al final morderá como serpiente. Y entonces no hay borracho cobarde, no hay borracho pobre, no hay borracho tímido. O sea, el que no hablaba enamora, eso enamora todo, el que no bailaba baila, el que no era bravo entonces desafía a los otros a pelear, y el otro tiene plata, porque eso no va a dar. ¿Ah? Solo da la borrachera, versículo 14 del capítulo 10. Ojo al consejo que viene, versículo 14, 1 Corintios 10. Por lo tanto, mis queridos amigos o hermanos, huyan de la qué. Es el consejo. Allá Reina Valera dice, huid de los ídolos. Hermano, pero si yo sé que un ídolo nada es. Ah, bueno. Yo sé que ellos no hablan, yo sé que, pero es que hay un movimiento espiritual detrás de eso. Versículo 15, seguimos aquí. Se congeló. Ustedes son personas razonables. Juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto. Seguimos a ver qué es lo que dice Pablo. Cuando bendecimos la copa de la mesa del Señor, no participamos en la sangre de Cristo, y cuando partimos el pan, no participamos en el cuerpo de Cristo. Aquí hace una analogía. Toma el ejemplo de la Santa Cena y dice, hermano, cuando comemos el pan, no estamos por la fe participando del cuerpo de Cristo. Cuando tomamos la copa, no estamos por la fe participando de la sangre del pacto. ¿Y qué representa en conjunto la comida y la bebida en la Santa Cena? ¿Qué es lo que se exalta? ¿Cuál es el espíritu que debe reinar allí en ese momento? Hay una palabra que es compuesta y se llama común unión. ¿Oyó? Común unión. En esa común unión tenemos todos los que estamos sentados en común, que comemos el mismo pan, que bebemos la misma copa, que creemos lo mismo. Amén. Y que rendimos culto al mismo Dios. Entonces de ahí nace la palabra comunión. Amén. O sea, cuando se celebra la Santa Cena, estamos en comunión. ¿Qué es lo que tenemos en común? Pues lo que le acabo de decir. O sea, dice el apóstol Pablo, si cuando comemos la copa y bebemos la, tomamos la copa y comemos el pan, estamos celebrando comunión con el Señor, comunión unos con otros. Versículo siguiente. Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con la cual demostramos que somos un solo cuerpo. Ajá. Piensen en el pueblo de Israel, no estaban unidos al comer del sacrificio del altar. ¿Qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? ¿Qué es lo que trata de decir el apóstol Pablo? ¿Por qué menciona Israel? ¿Por qué menciona los sacrificios? ¿Por qué menciona la Santa Cena? Bueno, en primera Bernabé dice, dime con quién andas y yo te diré quién eres. Ese es un dicho callejero, pero que tiene una verdad bien grande. Y aquí dice el apóstol,
Sí, vamos a seguir leyendo. No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen ¿a quién? Ay, caramba, mire dónde llegamos. Mire lo que se mueve detrás de la cortina. Mire quién es el que hace la obra. No son los ídolos. Bien leía el hermano al principio en Efesios 6 que la lucha no es con carne ni con seres humanos, sino que hay un mundo espiritual. Y lo triste y lamentable es que muchas veces en los consultorios de esta gente tienen la Biblia y tienen salmos, porque ellos creen que trabajan con Dios. ¿Oye? Y entonces la gente tiene eso dividido en que magia blanca, magia verde, magia negra, magia no sé qué, magia es magia. Y usted no me ven echar cuenta de eso, que mi abuelo paterno era brujo, de esos que agarraban brujas. Así se convirtieran en lo que decía, las agarraba y las ponía y las azotaba. Así que yo sé de qué le estoy hablando. Él me ofrecía eso. Me decía, mire este secreto para pelear. No, hombre, esa gente tiene que vivir peleando. Mira que este para cular culebra, tiene que rezarlo todo el día porque el día que no lo rece me muerde la culebra y me muero. No, que este para conseguir mujer, que nada, hombre. Eso y me lo dejaba enganchado así en el rancho de mi papá. Así que no me lo contaron. No me lo contaron. Mi abuelo se trabajaba una hectárea de monte con un cuchillo de mesa. No era él. Mire, las ayuditas. Y si quiere le hablo de un tiempo más acá. Cuando salí al ministerio, viví en la casa de una hermana de la iglesia nuestra bautizada, que de una semana pasaba medio día contenta como cristiana. El resto echaba hasta por los pelos del diablo. Si es que el diablo tiene pelo. Todos los hijos la abandonaron porque no cabían con ella. Si delante de ella se pasaba una gallina, ya iba el palo de escoba y lo que fuera. Eso, palabrota. Bautizada y tenía los animes y tenía los niños en cruz. Esa señora agarraba a un hombre como por el cuerpo de hermano Roberto, grande. Sí, pero bien acuerpado. Lo agarraba por el cuello y lo bajaba de un caballo así y lo cacheteaba. Y ahí viví yo. Así que no le estoy hablando de lo que me contaron, lo que he vivido. ¿Cómo se rompió todo eso? Pues con el poder del Espíritu Santo. Pero ella estaba bautizada, estaba en la iglesia y pensaba que eso estaba bien. Porque a ella le había enseñado que eso no lo podía botar, que tenía que entregárselo a alguien. ¿Y a quién le va a entregar usted eso, hombre? ¿Cómo se le ocurre? ¿Usted va a entregar a su hijo, a un hijo al diablo o a su nieto al diablo? ¿Cómo se le ocurre? Y esa fue la lucha grande. Entonces estamos hablando de situaciones ya espirituales. Entonces ídolos, comidas e invitaciones a pecar. Aquí dice, no de ninguna manera, lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, sino a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. O sea, al estar comiendo allá, en comunión con aquellos a quienes están rindiendo culto. ¿Ah? Y los que estamos en Santa Cena, ¿a quién le estamos rindiendo culto? A aquel que ofreció su vida por nosotros. Y los que estaban en el templo, aquel Dios comiendo de los sacrificados, aquel Dios con la gente que adora a aquel Dios, ¿a quién le estaban rindiendo culto? ¿Y qué quedaba después de la comelona? Pues entonces las orgías sexuales. Los embarazos, entonces, es como el culto que le rinden a Baal en Barranquilla. Después, entonces, ya nacen lo que llaman los hijos de Joselito. ¿Se acuerdan? De aquí, ¿cómo es que se llama? Momo, ¿qué es de aquí? Bueno, ustedes saben de lo que estamos hablando. Entonces, hermanos queridos, ¿qué pasa con esto? Para que entendamos un poco más, vamos a Números. Mateo, hermana Emily, número 25 del 1 al 3. La nueva traducción viviente, si es posible. Para que le pongamos seriedad al asunto. ¿Cómo es que la parte sexual hace parte del culto idolátrico?
y tiene que ver con comida y con bebida. Bueno, vean. Mientras los israelitas acampaban en la arboleda de acacia, Reina Valera dice en Sitín, algunos hombres se con... ¿qué? Contaminaron. ¿Cómo? Al tener relaciones sexuales con mujeres moabitas del lugar. ¿Y esas mujeres moabitas qué? ¿Qué pitos tocaban? ¿De dónde eran? ¿Qué hacían? Vamos a mirar el versículo siguiente. Estas mujeres los invitaban. Y aparece la invitación. Ídolos, comidas e invitaciones a pecar. Estas mujeres los invitaban a los sacrificios de ¿quién? Y los hermanos que estaban en Corinto, ¿quién los invitaba al templo a comer allá? ¿Y qué hacían allá? No es que me invitaron. Estas mujeres los invitaban a los sacrificios de sus dioses. Así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. Y aquí la canción cambia. Entonces, cuando yo tengo la patica de conejo, porque quiero decir que todavía creo en eso. Y la herradura y la matica de sábila traje la puerta. Y la estampita del sagrado rostro. Y el no sé qué cosa. Ahora, ¿quién les dio, de dónde sacó de Moab, de dónde sacaron eso? ¿Quién les dio esa estrategia? ¿Eran tan inteligentes ellos? No, hubo un bandidazo que lo único que él le importaba era la plata. Y un día no pudo conseguir una chambita que le ofrecieron y entonces se la desquitó enseñando esto. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Apocalipsis 2, 14. ¿De dónde sacaron las moabitas esa estrategia? Y eso causó una mortandad de miles de israelitas. Oye, este pecado causó la... Usted sigue leyendo en la casa y verá la mortandad que hubo. Entonces dice, pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. ¿Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de quién? Bandidazo. Quien le enseñó a Balaam cómo hacer tropezar. ¿Y qué es lo que Pablo está reprendiendo allá a los llamados sabios? ¿No están haciendo tropezar a los más débiles? ¿Y esa enseñanza quién le introdujo? ¿Esa doctrina de quién es? Que le enseñó a Balaam cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar incitándolo a comer alimento ofrecido a los ídolos y a cometer. Ay, hermano, mi hijo no viene oculto hoy porque está en una primera comunión que lo invitaron. Hermano, mi hijo adolescente no viene a Vida Nueva porque está por allá en no sé qué cosa. Bueno, siga así. Sigue así que va muy bien, derechito para el infierno. ¿Oye? Sigue así. Hermano, de verdad que cuando el apóstol dice, mire, lo que los gentiles sacrifican a los supuestos ídolos se lo están ofreciendo a los demonios. Sí hay milagros, sí hay sanidades, sí hay supuestas obras, porque hay un movimiento espiritual. Y lamentablemente en la iglesia del Señor hay gente que fue brujo, que fueron brujos, que tienen tradiciones con familias de brujería y se han bautizado y todavía tienen contacto con aquello. Todavía no se han desligado de aquello. Y hay tradiciones y tendencias. Y entonces, ay, que estoy deprimido, que estoy deprimida, es que pasó así, pasó acá, es que tú no tienes salud espiritual, no tienes salud espiritual porque no has cortado con aquellos nexos de las tinieblas. Y no puede haber comunión, porque el apóstol dice aquí, no hay comunión entre la mesa del Señor y la mesa de los demonios. No hay comunión entre las tinieblas y la luz. O somos de la luz o somos de las tinieblas. ¿Sabe que mi abuelo paterno lastimosamente se perdió su alma? Por más que le hablamos del Señor y él entendía y sabía muy bien. Muchas veces él decía, a ustedes les han tirado de toda clase de males. A ustedes les han hecho esto. Y aquí de la pierna derecha, cuando yo era un niño, aquí me sacaban gusanos así. De un mal que lanzaron contra una hermana mía y me cayó a mí.
Y él me contaba, ustedes les han tirado esto y fulano y sutano y sutano, pero a ustedes no les ha pasado nada porque con ustedes está el bendito. Ellos no pueden ni siquiera decir el nombre de Jesucristo. Con ustedes está el bendito. Yo le agarraba, abuelo, pero usted, ¿por qué no se entrega al Señor si sabe que Jesucristo es más poderoso que todo eso con que usted trabaja? Y él aceptaba, y cuando yo le decía, vamos a hacer la oración, cuando estábamos orando y comenzaba a invocar el nombre del Señor, se privaba y perdía el conocimiento. Y muchas veces lo intentamos y no pude lograr. Y cayó en cama. Y él había dicho a una de sus discípulas que el día que él cayera en cama no lo dejaran sufrir. Que le hicieran una ceremonia, lo pusieran boca abajo y con una bandeja. Si quieren, enseño un secreto todo. Una ponchera verde, agarraran ceniza de un fogón de leña con la mano izquierda, hicieran una cruz debajo de la hamaca y rezaran no sé qué cosa. Y entonces se iba. Ese día eran las 11 de la mañana. Él estaba, tenía ya 8 días de estar en la hamaca, no respiraba, lo único que hacía era. Yo le puse el oído en el pecho, no respiraba, ya no tenía vida. Pero yo sabía que el mal espíritu estaba ahí. Y no, que Libardo, ¿qué hora? Yo no, él no pidió oración, él dijo que le hicieran la ceremonia. Usted es la discípula adelantada, hágale el trabajo. Hermano, y donde él vivía era una bajada así, una loma. Mi tío tenía la casa ahí. Allá abajo, una zanja, había una finca de plátanos y todas esas cosas. Y en los campos se acostumbra a que los platos se colocan en la troja esa de madera. Y cuando la señora hizo la ceremonia que voltearon a mi abuelo, yo ayudé a voltearlo. Lo voltearon y le hicieron la ceremonia y tal, y cuando salió como una brisa del rancho. Salió como una brisa y los perros que estaban por allá, eso parecía que los iban atacando, eso se estrellaban solo, se cayeron los platos de la troja. Eso no me lo contaron, yo lo vi. Y ya, dejó de. Pero extrañamente, cuando lo llevaban para el Carmen a enterrarlo, los que iban en la parte de atrás no caminaban más de 10 metros con él aquí. Porque dice que tenía la piedra de Ara. Es una aseguranza. Y si usted lo desembarca en un carro, ese carro se voltea. Porque tiene la piedra de Ara. Y si lo monta en una canoa, se hunde la canoa. Esta gente lo puede. Eso pesa mucho. Pura cuestión de demonía, que yo no sé ni por qué le estoy contando esto. Pero sí creo realmente que todavía hay personas con nexos en las tinieblas. Por eso en su casa lo que se ve es la ruina, la enfermedad, el odio, la amargura, la tristeza. Porque es que, ¿cómo reconciliamos si la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, es que? ¿Y qué debe pasar con las cosas viejas? Oh, hermano, que yo no creo en pecados generacionales. No, no. Yo creo en Jesucristo, yo también creo en Jesucristo. Jesucristo es todopoderoso. Pero ¿de qué te sirve tener el remedio en la nevera y no te lo tomas? Y en vez de tomarte el remedio, te tomas el veneno. ¿Ah? ¿De qué te sirve estar en la casa de Jesucristo y no obedecer a Jesucristo? Si obedeces al diablo, porque es que yo soy así. Y es que a mí el que me la hace, me la paga. Y es que a mí el que me la tiene montada, lo enseño a respetar. Eso mismo decía mi abuelo. Ya con esto termino una vez. Una esposa, un tío mío dio a luz y se metió un perro que aullaba toda la noche, una bruja, una zorra. Y abuelo, abuelo, y una zorra. Y me dio un sombrerazo, carajo, vaya para allá, pelado. Bueno, yo pendiente de la cosa. Y por allá en un callejón, yo vi en la mañana, ya no era una zorra, era una mujer que estaba así desnuda, con el cabello así. Y dije, abuelo, ya no es una zorra, es una mujer. Y otro carajazo y otro sombrerazo. Y le di una patada a aquello y eso se fue. Yo dije, hey, hey, viejo, dime quién era. Y otra vez me carajeó. Pero no me dijo. Pero dime, cuéntame. No me digas el nombre, dime quién es. Como a las 11 vienen a pedir a tu mamá, vienen a buscar unos cogollos de matarratón. De la casa donde vienen a pedir los cogollos de matarratón, allá es. Ese día yo no salí de la casa. Yo. Me mandaban a hacer los mandos y otra vez ahí. Y, efectivo, una vecina de enfrente. Señora Alba, que me haga favor a mi mamá, que le regaló unos cogollitos de matarratón porque anoche se cayó y se golpeó la costilla. ¡Costilla! Patá que le dio mi abuelo. Colóquese de pie, por favor. Yeah, yo voy aquí hablando cosas ya de...
Pero sí, de verdad, hermano, en seriedad, vamos a cortar todo vínculo. Cuando usted le hace favores al hechicero, le presta plata, queda con vínculo con él. A usted se le perdió una ropa, extrañamente una ropa del patio. Un poquito resultó una enfermedad en su cuerpo. Esa ropa la están tomando para hacer hechicería. Y como usted no hace altar familiar, usted no ora, usted viene a culto y ya hace un sueño en la banca. Usted no es nada en el Señor, perdone que se lo diga. Usted no es ni chicha ni limonada. Y como dijo un profeta por ahí, el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. ¿Veo? Y por eso vive como vive. Yo le invito en el nombre del Señor Jesucristo, si vamos a ser cristianos, seamos de verdad. Dejemos de andar con medias tintas. No puede ser que si Jesucristo es el Todopoderoso, no pueda quitarte esa ansiedad. ¿Cómo es posible que si adoramos al Todopoderoso, este Todopoderoso no puede con ese ataque de nervio que tú tienes? ¿Acaso él no le creó nervios nuevos a aquel Lázaro que estaba ya podrido ahí en la tumba? ¿Y cómo reconciliamos eso? Que le vamos a atribuir más poder a una enfermedad que al Dios que nos creó. ¿Cómo reconciliamos eso? Que le voy a atribuir más poder al brujo que vive allá enfrente que al Jesucristo que agarra a los brujos y los pone a desfilar así. ¿O creemos o no creemos? Pero esta mañana de verdad quiero que tengas en cuenta algo. Ya voy a terminar. El Salmo número 1 dice que hay dos clases de personas. Los que no les gusta sentarse con los idólatras. Ahí hay idólatras. ¿Cuál es el idólatra ahí? El que se sienta a hablar mal del otro. Como dijo el profeta hace algunos domingos, y el hacha está puesta a la raíz. Y yo no sé si está puesta contra mí, de pronto este es el último mensaje que le predique, pero se lo voy a decir. Cada vez que usted se siente a hablar mal de alguien, no se justifique. Usted está sirviéndole a su Dios Satanás. Pero cuando usted se sienta a hablar de Jesucristo, ¿a quién le está sirviendo? A usted no le gusta sentarse con los cristianos porque eso me cae mal. Mire, aquí me tienen apodo. Me dicen el amargado. Al presidente de los jóvenes le dicen el amarillo. Hermanos nuestros de aquí, que sirven aquí. Pero es tanto el malestar conmigo. ¿Y yo qué culpa tengo? Estos son los mensajes que Dios me da. Hay algo que te esté molestando en lo espiritual, que no te deja dormir. Ven a los pies de Jesús. Ven a los pies del Señor. No tengas pena. Ay, hermano, va a decir que me está molestando. Que te moleste. Ven al Todopoderoso, al que te puede libertar. Que te puede dar la victoria. Mira, los problemas espirituales causados por demonios no los cura la ciencia médica. Personas que han operado con dolor, van con el dolor sufriendo, llorando y los examinan de pie a cabeza, no les encuentran nada, están sufriendo. Porque no era una cuestión física, era una cuestión espiritual. Y para eso hay que ser espiritual, para acomodar lo espiritual con lo espiritual. He ministrado personas poseídas de demonio por estar viendo novelas. Porque se meten tanto en la película de allá. Y en esas novelas no faltan ni el brujo, ni el homosexual, ni el ladrón, ni el atracador. Se meten tanto en el asunto que se pegan una empeliculada y el diablo los aprovecha. Si yo no quiero que en mi casa haya murciélagos, ni mariposas negras, ni nada de esas cosas, ¿debo dormir con las ventanas abiertas o las cierro? Ciérrele toda la puerta al diablo y ábrale solo a Jesucristo y verá que vivirá feliz. Bueno, si no quiere que ore por usted, yo no voy a orar. Señor Jesucristo, te doy gracias. Muchas gracias, Dios mío, por darme la vida. Te ruego, mi Salvador, que mientras me tengas aquí, haya en mis labios palabra tuya. Tú responderás por tu palabra. Aunque enseñar tu palabra, Señor, me haga aborrecer más de mis hermanos. Aunque decir la verdad conforme a tu propósito
haga que ellos me odien. No me importa, mientras tú me ames, mientras tú me respaldes, estaré de tu parte, Señor. Sabes, Dios mío, lo que hay en mi corazón y en mi pensamiento, y es anhelo ver a tu iglesia aquel día delante de ti recibiendo de tu mano la corona de vida. Pero también sé que un día me tocará dar cuenta por todos aquellos que me han hecho la vida difícil, que se han atravesado y se han opuesto y han obedecido más al demonio que a ti, porque honran la desobediencia, honran el odio, honran la intriga, honran la mentira y creen que te están sirviendo a ti, Señor. Pero hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí está mi vida en tus manos. Aquí estoy en tu presencia. Sé tú, Dios mío, decidiendo todas las cosas. Este ambiente espiritual extraño, solamente tú, Dios mío, puedes sacar de la confusión y de las tinieblas a aquellos que están engañados. Revélale la luz, muéstrale el estado a cada uno como se encuentra. Déjale ver cómo está delante de ti, no sea que en su propio conocimiento piense que está bien delante de ti. Resulta que sea como aquel hombre del cual tú dices, eres un pobre, miserable, ciego, desventurado y desnudo. Guárdanos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Que el Señor Jesucristo les guarde. Que el Señor Jesucristo los ayude siempre.